desde el día domingo en la Marina Racetrack, gracias a Dios. De momento está empezando a ser un día bastante bonito. Ayer, leve accidente que tuvimos con Honda, gracias a Dios, no pasó a más. Y la bendición de Dios del récord con nuestro Toyota Celica, ¿verdad? La verdad que no nos cabe la alegría, ¿verdad? De corazón, que Dios nos diera esta bendición, ¿verdad? Y bueno, todos o muchos saben el esfuerzo que ha costado, el tiempo, el trabajo. Y bueno, vamos a hacer algunos pases hoy, ver cómo nos va. Dios primero, ojalá que todo salga bien, que por lo menos pasemos sanos y salvos, que mi hermano salga íntegro en toda su forma, ¿verdad? Si Dios nos tiene un récord nuevo, que así sea, y si no, no pasa nada. Como siempre hemos dicho, todo tiene su hora y su momento, cuando Dios quiere. Ya nos vemos. Queremos hacer una mención especial, un saludo a nuestro amigo Mario García allá en Honduras, apodado como Papá Nos. No sabemos por qué le dicen Papá Nos, ¿verdad? Yo he visto algunas fotos donde tiene hasta 6, 8 botellas de Nitro y blocks explotados, ¿verdad? Un amante y fiebre de los Nissan. Este corre con un Spec B 2.5, el QR25, ¿verdad? Y bueno, ahora anda turbo. Pero bueno, un saludo y una mención especial ahí para nuestro amigo. Salo bueno. Nuestro amigo Armando, ¿verdad? Buena vida, gente. Primer serie D en correr los 10 segundos en Centroamérica. Taller JDM, ¿verdad? Buena la verdad vida. Que es algo que muy poca gente tal vez esperaba, ¿verdad? Y bueno, desde Costa Rica, ¿verdad? Nuestro amigo Armando. Para el mundo. Unas palabras ahí. Claro, gente, voy a robarle la cámara a Leo. Realmente compartimos un público muy similar, entonces la gran mayoría nos conoce. El que no me conoce, mi nombre es Armando Navarro y este es el canal Taller JM, una intro. La verdad, le agradezco mucho a Leo por venirme aquí a felicitar. Ha sido un trabajo bastante grande, ya son 6 años. Realmente, el día de hoy, el Facebook me recordó que hace 6 años estábamos corriendo un día como hoy, una categoría de 14 segundos. Entonces, ha sido una escalera bastante grande. Ya hoy por hoy corrimos 4 segundos menos y ahora estamos bastante contentos. Muchas gracias a Leo ahí por el apoyo y todo. No, buenísimo. Como les digo, serie D corriendo 10-9 en Centroamérica. O sea, eso es algo realmente impresionante. Y bueno, felicidades. Buenas días, Leo. Muchas gracias. We'll be right back.
aquí estamos con una figura pública bastante conocida en el mundo del drag, en las pistas de Orlando, en las pistas de Puerto Rico y mucho más allá, ¿verdad? Vamos a presentarles un famoso del drag, a nuestro amigo el coqueto locutor. Se pone coqueta, que hasta en las fotos me etiqueta, yeah. Y vamos a dejarle unas palabritas, ¿verdad? Zumba, saludito a todo ese público que están viendo la página de Donga Racing TV allá en YouTube. De verdad, sumamente agradecido de conocer este crew, que son tremendas personas con un talento inmenso y están poniendo el nombre de Costa Rica en todo lo alto con su vehículo, el Donga, el poder de JZ. Fue un honor también ser parte de la historia de ellos ahora mismo con ese récord de 7-7 y narrársela también. Fue un honor para mí. De verdad que estoy sumamente agradecido. Sigan a ellos en su apoyo, que están dando tremenda info. Y oye, los podcasts de ellos están a otro nivel, de verdad que sí. Las redes sociales me pueden buscar como el Coqueto Locutor, COKETO, en Facebook, también en Instagram. Ya tú sabes que me pueden conseguir ahí. Bueno, ahí lo tenemos al Coqueto, ¿verdad? No tuvimos, oficial. No tuvimos que ir a Orlando para que nos narrara una carrera, gracias a Dios. Y bueno, sí, mi solo bueno. Gracias a Dios, estamos ya en Pérez Zeledón de vuelta. Como pudimos ver, estamos lavando la onda. Les vamos a contar por qué. El cárter sufrió como un tipo raspón. Entonces estaba llorando aceite. Nos dimos los chicos. Ahí disculpan por la voz afónica, ¿verdad? Que estoy bastante afónico el fin de semana. Entonces, bueno, esta llanta la reemplazamos por otra. Las de atrás las lavamos bien lavadas porque están embarradas de aceite. Y esta también. En estos días les traemos más noticias. Qué va a pasar con Honda, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a resolver. Lo vamos a revisar a fondo, ver que no haya ningún daño. Y bueno, por allá tenemos el Toyota Celica, ¿verdad? Que fue una bendición de Dios. Agradecemos a todos los que han estado detrás de este proyecto, todos los que nos han apoyado, todos los seguidores, nuestras familias, ¿verdad? Que han hecho un gran sacrificio. A mi padre, ¿verdad? Que es pues el sostén que tenemos detrás de todo esto. Mi hermano, que es el piloto, ¿verdad? El piloto de esta bestia, ¿verdad? Siento que gracias a Dios he logrado hacer un buen trabajo yo también como tuner. Y bueno, un fin de semana bendecido. La verdad que nos encantó compartir con tanta gente en pista, tanta gente que llegó a saludar, tanta gente que llegó a tomarse fotos y demás. Les agradecemos infinitamente a todos porque
pues este canal, nuestras redes y parte, mucha parte de nuestro negocio es gracias a ustedes, a los que siempre nos han apoyado, ¿verdad? Y obviamente, como siempre decimos, ¿verdad? Y le damos las gracias a Dios infinitas. Le doy las gracias a Dios porque me salvó de tener un accidente grave, fatal con el mismo. Lo que pasó en realidad no fue absolutamente nada. Nos dio la bendición de ser el primer carro en Centroamérica en correr los 7 segundos, ¿verdad? Que para nosotros será un orgullo por hoy y siempre. Se lo dedicamos a todos. Como les decimos, este logro se lo dedicamos a todos. Y pues creo que no hay mucho más que decir. El resto está en el video. Próximamente igual les vamos a estar contando qué planes tenemos a futuro con el Celica también. Algunos otros planes que tenemos con el Honda, fuera de los problemas que vamos a resolver ahora, algunos otros planes nuevos que tenemos con el mismo. Y pues recordamos darle me gusta al video, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y como decimos siempre, solo bueno.